todo helado. Helado. Hielo. Hielo. Pepita de oro tremenda, mire. Una moneda 1986, 10 centavos, 10 australes. Bueno, a profundizar un poco más. Bueno. Yo veo que la batería, como tiene ya más de 10 años, creo que está a mitad de su capacidad o menos de la mitad. Ven que tira ya poca agua. Sin embargo, bueno, trabaja aún. La trampita todavía funca. Pero bueno, hice este hoyito y para la prueba alcanza. Así que a limpiar la alfombra superior primero por separado y después la alfombra inferior, a ver lo que tiene. Thank you.
un lindo pedazo de oro. Dos pedacitos. Acá más. Y esto es de solo de la alfombra de arriba. Es gruesito, ¿eh? Está lindo. Esto fue una prueba. Acá otros pedacitos más. Bueno, ahora la alfombra de abajo. Nada. Pero había una magnetita linda. Significa que también trabaja y es importante que esté el segundo tramo de abajo. Así que bueno, fue un éxito. Me encantó. Nos vemos en casa. Hielo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya pasaron unos días. 6 días. Esto fue una prueba que hice el domingo pasado. Hoy ya es sábado. Esta hay que cambiarla. Acá tengo 7 amperes hora. El motorcito de 1100 galones me consume 3 amperes por hora, o sea que esta batería me tendría que aguantar 2 horas por lo menos, y estuve haciendo un trabajo de media hora y no aguantó más esa batería, así que pobrecita, habrá que cambiarla. Ya duró un montón. Me sorprendió lo liviana de esa trampa. Lo fácil que es implementarla. Son dos partes. Una es sluice o trampita, que se puede usar independientemente de Hike Bunker. O sea, tengo dos funciones ahí. Y me encantó. Así que estoy satisfecho con la prueba. Vieron que yo trabajaba ahí arrodillado al lado de la trampita sin mojarme, estaba helado, el agua era increíble, hielo, pero no tenía que mojarme, no tenía que acomodarla en el río adentro, igual era un lugar donde no daba muy bien para una trampita. Puedo elegir el lugar que yo quiero, esa es la característica del Hike Bunker, que uno podría usarla en cualquier lugar, mientras dé el largo de la manguera, ¿no? Desde el agua a la trampa. Bueno, la única cosa que también haría, aparte de comprar una batería nueva, tal vez compraría un poco más de 7 amperes hora, por ahí el doble o no mucho más, porque para no agregar mucho peso a la mochila, un par de rodilleras. Yo rompo mis pantalones, duele un poquito cuando uno está agachado sobre, o sea, arrodillado sobre las piedras, y por ahí es un poco incómodo, así que me voy a conseguir unas rodilleras, o me haré unas caseras o me conseguiré. Y listo, ya tengo una herramienta más para mis aventuras. Así que bueno, probablemente vaya a hacer otra salidita con este mismo equipo, pero voy a esperar a que llueva o que esté un poco feo el tiempo, porque es un prefiero no tener espectadores cuando yo estoy trabajando, entonces prefiero estar tranquilito y no tener que dar explicaciones que ahora estoy usando una trampita con una palita, y es divertido igual encontrarse con gente, pero bueno, yo elijo andar solo, y bueno, para eso tengo que esperar que venga algún día de lluvia, y de paso a buscar la patita que perdí la otra vez de mi soporte de GoPro, así que ahora está andando con un alambre y lo voy a ir a buscar. Así que bueno, dale, nos estamos viendo la próxima, posiblemente la semana que viene
Haré otra salidita y a ver si esta vez hago un run un poquito más largo. Este último fue de media hora, como les dije, y esto tendría que ser para trabajar cómodo, tendría que ser una hora por lo menos, ¿no? Una hora, depende cómo uno se sienta, cómo uno va. Un buen cateo de una hora funciona bien. Así que dale, les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chao.